Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para, bueno, para toda la gente de OTG. Así es, la verdad que se viene con mucha expectativa este evento que en pocos días lo estamos teniendo en la ciudad, que es el 6 de abril. La verdad que se viene muy, muy bien la organización y todos los comentarios que surgió con la llegada de Ale Maglietti y Mario Gersi, que bueno, ya es una de las terceras veces que ya va a estar en Goya Mario, una de las figuras que siempre la gente pidió por él. Y la verdad que viene re bien el evento, hay mucha expectativa por la parte empresarial que está apoyando el evento y el público que siempre obviamente va a los eventos de moda. Este es el cuarto año que el evento ya tiene, su cuarta edición sería, ya vamos por el cuarto año. Nosotros hacemos 4 eventos durante el año en la ciudad de Goya, lo hacemos en el Salón Emperador de Casinos del Litoral. Han pasado muchas figuras por nuestros eventos, mucha gente conocida, muchos actores, modelos, y la verdad que, bueno, es todo un lujo y un honor poder seguir haciendo estos eventos, ya que, bueno, la gente apoya, la gente de las empresas locales también, y la verdad que lo venimos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho laburo. Y bueno, este es nuestro cuarto año, es el primer evento de este año, presentamos todo lo que es Tendencia Otoño con Ale Maglietti y Mario Gersi. Además van a estar 4 modelos invitadas, de 2 modelos de Corrientes y 2 modelos del Chaco, van a estar como invitadas a este evento. Siempre en todos los eventos vamos trayendo modelos de las zonas como invitadas para también darle un toque de relevancia al evento y a cada edición. Y aparte, bueno, todo el staff de Dione Models que van a estar desfilando también y haciendo toda la parte de promoción de la gente que está también como sponsor de este gran evento. Goya es la segunda ciudad de Corrientes, hoy por hoy somos los únicos que estamos organizando eventos de moda en Goya, con el nivel y con la calidad de organización de lo que siempre ofrece el Fashion Moda Show, y más en el lugar que lo hacemos, con la gran producción, como vos dijiste, con Araldo, que siempre viene a musicalizar nuestros eventos. También para esta edición van a estar ustedes, la gente de Data TV, cubriendo y realizando una buena cobertura y exclusiva cobertura que le vamos a hacer nosotros, la parte de la organización, pidiéndola a ustedes para que puedan hacer toda la cobertura completa, tener las notas con Ale, con Mario, en exclusiva, y bueno, y con las demás chicas que van a estar como invitadas. Y bueno, también darle la prioridad a usted y la exclusividad para que conozcan un poco de qué se trata el Fashion Moda Show. Además también va a estar la gente del diario Época con el suplemento joven, va a estar llegando al evento por primera vez haciendo una cobertura completa también para el periódico. Agradecerle a Horacio y a todo su equipo que van a estar ese día también haciendo la cobertura de este gran evento. Así que nada, estamos muy contentos porque se logró algo muy lindo en estos años de tanto trabajo, tanto laburo. Y lo bueno de todo esto también, que está bueno recalcar en esta nota que me estás haciendo, y te agradezco un montón, Matías, a vos y a todo el equipo de OTG. Gracias a Dios, todas las cosas que fuimos trayendo hasta hoy en día, hacemos contacto directo con las figuras o con los modelos. Y eso es algo muy lindo porque se te abren muchas puertas a nivel nacional. En sí, las figuras van muy, muy contentas con el trato que le damos nosotros desde la organización, desde la atención que le brindamos. Y hoy por hoy es como que se nos están abriendo muchas puertas gracias a todas estas figuras que fuimos trayendo y que hoy nos permiten seguir soñando para poder tener figuras tan, tan conocidas y tan relevantes en el mundo del modelaje, como el mundo artístico, actoral. Son sensaciones muy lindas que estamos viviendo en este cuarto año que ya está atravesando el Fashion Moda Show. Y como organizador, feliz de todas las cosas que, bueno, van sucediendo, en el caso de ustedes, del programa Data TV, de tan lejos que van a estar viniendo, haciendo el esfuerzo, haciendo un laburo que a todos nos sirve, porque es un medio que también es muy visto en su zona, y obviamente, como organizador del evento, me pone muy contento contar con usted, como la gente del diario Época, y bueno, así que felices con lo que se viene para el 6 de abril. Y nada, Matías, mirá, más que nada agradecer a todo el mundo, a toda la gente que siempre se involucra con este evento. Se genera algo muy lindo con este evento porque vamos conociendo gente que bueno, que nunca nos cruzamos en este rubro, que nunca nos cruzamos en la vida, y vamos conociendo gente que la verdad con muy buena energía, gente que bueno, que conoce el evento, gente que pide para venir a conocer Goya, gente que pide para venir a desfilar a Goya. Y la verdad que nada, agradecer a todo el mundo, a las empresas de Goya, a los sponsors, a
nuestros proveedores que, bueno, siempre están laburando ya con nosotros este año, ya hay una química de laburo, y bueno, y a los medios que siempre también apoyan, a los medios locales, y bueno, y en su caso también a Data TV y a la gente de la época, que bueno, van a estar realizando una buena cobertura del evento, con este primer evento del año, así que nada, agradecer a todo el mundo y le esperamos en Goya el 6 de abril, vamos a estar con Aile Maeletti y Mario Berzi haciendo y abriendo el año con el primer evento de modas que se viene con todo. Hola gente amiga de Goya, soy Mario Berzi y les quiero contar que este 6 de abril voy a estar nuevamente desfilando con ustedes en el Fashion Moda Show Otoño 2013, así que los quiero ver ahí, nos vemos, chao.